www.achiras.net.es, el portal de Girón. Las primeras horas de la luz del día muestran un Girón limpio y acogedor para propios y extraños. Pero antes de ello, el panorama suele ser diferente en algunos espacios. Desde la madrugada, personal de la EMAIC cada día se encargan de asear las calles de la ciudad. Generalmente se comienza la labor a las 4 de la mañana con un trabajador, ¿no? En el cual labora desde las 4 de la mañana haciendo la limpieza. Cada uno tiene sus respectivas rutas, ¿no? Es decir, en diferentes calles para cada uno. Yo supuestamente llego a las 4 para marcar la tarjeta, de la casa salgo 20 a las 4. Empezamos a las 6 de la mañana y con el... que tengo que barrer dos calles, la Eloy Alfaro y la 3 de noviembre. Se pretende con eso pues, darle, o cuando ya la ciudadanía se despierte o comience sus actividades normales a las 8 de la mañana, al menos esté limpio en la parte lo que es del centro urbano de Girón. Se ve las calles que se encuentran limpias. Se les encuentra incluso a los empleados a las 5 de la mañana ya limpiando ciertos sectores. Está limpio porque tanto yo y mis compañeros limpiamos, por esa razón pasa limpia, porque si no se limpiaba, pues no estuviera así, ¿verdad? Antes de las 8 de la mañana, los trabajadores desayunan y varios de ellos tienen que empezar a recoger los desechos domiciliarios en los camiones recolectores, mientras otros continúan barriendo las calles. Hay días con mayor producción de basura y es necesario más recorridos. Este para mí es el día lunes, porque el lunes creo que ya se reúne desde el sábado y el domingo, todo se acumula la basura y... Pero siempre hay bastante basura, pero hay demasiado desde el lunes por la mañana. Diariamente se limpian un promedio de 11 kilómetros y medio de calles aquí en el Cantón Girón. Hay ocasiones que en algunas calles en las cuales se limpia incluso dos veces y hasta tres veces en el día, ¿no? Porque a veces ya se limpia en la mañana, pero para la tarde ya se encuentran de nuevamente ya sucia, digamos así, y nuevamente se hace otra limpieza con los trabajadores. Pocos son los ciudadanos que ayudan a conservar limpia la ciudad y a clasificar los desechos sólidos. La presencia de perros es un factor en contra. Siempre hemos estado nosotros con... un poco llegando a la ciudadanía con charlas en colegios, a la misma población, indicándoles que nos ayuden y colaboren, que no boten basura en las calles, ¿no? Y también que nos ayuden sacando la basura en los horarios que pasa la EMAIC, ¿no? Porque muchos de nosotros a veces ya pasa por un recolector por una calle, pero no han sacado la basura, y después que ya ha pasado, sacan la basura y vienen los perros y a veces otros animales, gatos, ratones, y entonces riegan de nuevo. Toda clase de basura, la basura del perro, que sacan los perros de las canastas, derraman en la calle, las botellas, todas esas cosas. No, eso es siempre que estamos nosotros rogando a la ciudadanía que los lunes, miércoles, viernes saque lo que es los residuos orgánicos y los en el tacho verde, y los martes y jueves lo que son los residuos inorgánicos, lo que es en el tacho azul. Saquemos la basura en horas más o menos ya que pasa el vehículo. No la saquemos de mañanita o por las noches, porque existen una... bastante cantidad de perros callejeros. Otra falta de conciencia ciudadana es la mala costumbre de sacar muy temprano a las mascotas a que hagan sus necesidades biológicas en la calle y no limpiar, después que los agentes han barrido la urbe. De la misma manera, dejar en los recipientes fijos basura orgánica. Yo digo que esté bien así que hay un tachito para poner la basura, pero la gente no es consciente de... A veces ponen su guano de cuy, ponen algún gato muerto, algún perro muerto, ponen ya en su tacho, ¿sí? Prácticamente en los tachos ponen el orgánico las personas. Por eso los perros que sacan y derraman. Uno ve, ya se pasa barriendo por ahí y vuelta de nuevo, se vuelve hecho un asco. Y como usted ve, aquí hay muchos perros aquí en el cantón, entonces ese es el problema más grande que tenemos con la basura. El trabajo de aseo de la ciudad debe ser un compromiso de todos y no es nada fácil. A veces la gente dice que no barremos bien, que no recogemos toda la basura, que todo queda así, a veces no barremos bien, dice la gente, se manifiestan ellos, dijo. Un llamado muy formal a todos los ciudadanos a que colaboremos para que nuestro cantón se vea siempre limpio ante propios y extraños.